Erika Olman Safir forma parte de un equipo de 25 laboratorios en siete países que crearon el suero que han tomado ambos pacientes estadounidenses y por el momento el medicamento parece estar funcionando. No se conocía de la existencia del fármaco hasta ahora. Ni siquiera se iba a ensayar con seres humanos hasta el 2015. ¿Tenía alguna reserva antes de este brote sobre sus ensayos en seres humanos? Pensé que funcionaría. Yo misma lo tomaría, pero sé lo que es y me he pasado la vida estudiando el virus del ébola. Safir dice que los anticuerpos funcionan adhiriéndose al virus o a la célula infectada. Este es un modelo que hemos armado de la proteína sobre la superficie del virus, de color verde y blanco. El anticuerpo es el amarillo. Esta es la molécula que usa el virus para adherirse a la célula humana e insertarse en ella. El anticuerpo se adhiere y hace una de dos cosas. Uno de los anticuerpos que contiene el medicamento ZMAPP alerta al sistema inmunológico de la presencia de la infección. Los otros dos se adhieren a la base de esta molécula y evitan que funcione. Una razón por la que toma tanto tiempo preparar la dosis es la necesidad de recrear los anticuerpos. Algo que los científicos han logrado hacer a un bajo costo con plantas de tabaco. Remojan centenares de plantas de tabaco en una solución genética. Las plantas reciben el virus y empiezan el proceso de infección viral, durante el cual se llenan de anticuerpos monoclonales. Al ponerse amarillas en las plantas, porque está muriendo de la infección viral, es cuando el personal de Kentucky cosecha las hojas. Después de separar los anticuerpos con un proceso de varios pasos, los tres anticuerpos deseados se combinan para preparar el suelo que recibieron los estadounidenses, el doctor Ken Bradley y Nancy Whitbull, que se llama Cmat. Se ve muy prometedor y alentador y sin duda es una razón para seguir adelante con estos estudios. La doctora Zafir dice que los ojos se le llenaron de lágrimas cuando vio al doctor Bradley salir por sí mismo de la ambulancia y caminar por su cuenta al hospital. Eso le da la confianza de que este medicamento está funcionando. Pero como estos son los primeros pacientes que prueban esta nueva droga, se necesitan más ensayos y estudios y más información para perfeccionarla y así más personas puedan beneficiarse y salvar sus vidas. Stephanie Ellen, CNN, La Joya, California.